A reversionar como un Dream Team de clásicos de toda la historia de Genesis. Todos sabemos que Genesis está marcado a fuego por dos grandes etapas, donde Peter Gabriel era el frontman y donde Phil Collins era el frontman. Nosotros somos más, en cambio de divisores de aguas, somos más unificadores y hacemos vamos a hacer un show de un Dream Team de toda la selección de toda la historia de Genesis. Conjuntamente, a diferencia de lo que hicimos hace dos años con Ángel Mahler, que tocamos con una orquesta sinfónica, lo que vamos a hacer esta vez es un formato más second sound o más progresivo, donde vamos a tocar con un ensamble de cuerdas y además de eso con el mismo Ángel Mahler en teclados. O sea, va a haber dos sets impresionantes de teclados. Surge de una conversación entre el tecladista Jorge Tenesini y Ángel, que se conocen casualmente, y empezaron a dialogar respecto de teclados. Y cuando empezaron a preguntarse, este Ángel le dijo: ¿vos sos músico? Sí, soy músico y tengo una banda que hace Genesis. ¿Te invito a un ensayo? Bueno, vino al ensayo y la verdad que él se manifestó muy sorprendido y le interesó trabajar con nosotros. Primero partimos de un trabajo de investigación musical, después un trabajo de investigación sonora. Y bueno, digamos, en nuestro caso, a diferencia, no somos una banda tributo, digamos, en sí mismo, porque realmente el formato tributo es alguien que se disfraza o que imita y que trata de hacerlo exactamente igual. Nosotros, digamos, asumimos el doble desafío de tratar de interpretar sin imitar. Y lo más difícil es cómo transmitir el espíritu de la música sin imitar, ¿no? Pero básicamente es relajarse y que la única protagonista es la música, ¿no? Genesis es una de esas grandes bandas que es complicada de interpretar, es un gran desafío para un músico de poder interpretarla y que además tienen esas melodías y esa música que es tan maravillosa de escuchar. Yo creo que hoy en día el rock progresivo está más vivo que nunca y que precisamente la falta de buena música hace que muchos de la gente que está ávida de buena música se vuelque a espectáculos o de nuevo al rock progresivo, lo cual es muy saludable para todos los músicos y para toda la escena musical de hoy en día.